soy más que vencedor. Declararé que Jesús es Señor, mayor es Él y poderoso, mayor es Él. Mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Mayor es Él, aleluya. Mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, aleluya. Déjala corriendo, poderoso. Déjala corriendo. Aleluya. Soy, oh, eres mayor. Aleluya. Mayor eres tú, Señor. Aleluya. Grande eres. Iglesia, decláralo. Declara que mayor es Él. Mayor es Él que está en mí. Mayor es Él. Confiésalo con tus labios. Mayor es Él, mayor es Él, Él es mayor, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Aleluya, dale un aplauso a Dios, la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya. Dios es mayor. Aleluya. Amén, amén. Eso debe ser una verdad revelada en nuestro corazón diariamente. El domingo pasado yo estuve enseñando la diferencia que hay entre la verdad y la realidad. Lo titulé Verdad versus Realidad. Y estuvimos diciendo que lamentablemente muchos cristianos, mucha gente que va a la iglesia, vive conforme a la realidad, no conforme a la verdad. Y la palabra nos enseña bien claro que nosotros tenemos que vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. La palabra dice que no vivimos que vivamos por fe y no por vista. Todas las cosas están sujetas a cambio. Amén. Y eso usted tiene que tenerlo bien claro en su mente. Toda circunstancia está sujeta a cambio. Pero ese cambio depende muchas veces de usted. Creo que la mayoría de las veces depende de usted. Mucha gente piensa que nuestra vida ya está todo programado y lo que será, será. Y eso es una equivocación. Tú eres dueño de tu vida. Tú eres quien toma decisiones a diario. Decisiones para tu bien o para tu mal. Dios no tiene trazado todo lo que tú vas a hacer. Él te enseña el camino, pero ¿quién lo tiene que caminar? Usted. Él no lo va a caminar por usted. Él no va a tomar decisiones por usted. Usted es quien toma las decisiones, para bien o para mal. Muchos piensan que Dios tiene el control de todo lo que está a su alrededor y eso es una equivocación. Dios no tiene el control de tu vida, porque si tuviese el control de tu vida y todo lo que está ya programado por Él, entonces, ¿para qué darte mandamientos?
En el momento en que Dios te da un mandamiento, te da la opción de obedecer o no obedecer. ¿Sí o no? Porque es decir que Él no controla tu vida. Una de las enseñanzas más erróneas y que más daño le hace al pueblo de Dios es creer que Dios tiene el control. Y eso no es una realidad. Nunca el Señor ha controlado al ser humano. Si no, lea la historia. Ni a su pueblo pudo controlar. ¿Sí o no? En toda la historia, si Dios controlara al ser humano, viviríamos en el paraíso, no hubiese crimen, no hubiese nada malo aquí en la tierra. Pero sabemos que eso no es así. ¿Sí o no? Pero lamentablemente esa es una de las enseñanzas que más la gente promueve en el pueblo de Dios, de que Dios tiene el control de todo. Y eso no lo enseña la Escritura. En ningún lado dice que Dios tiene el control de todo. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios tiene conocimiento de todo, de lo bueno y de lo malo que se hace aquí en la tierra. Si Él tuviese el control de todo, pues entonces Él es el culpable de todo el caos que hay aquí en la tierra, de todo lo malo que hay aquí en la tierra. Y muchas personas piensan así. Muchas personas piensan, como en el Antiguo Testamento, cuando no conocían a Dios, pensaban que todo lo bueno y todo lo malo venía de parte de Dios. Job creía así. ¿Cómo recibiré lo bueno de Dios y lo malo no? Porque no, dicho sea de paso, no había conocimiento de Satanás. Dios no quiso revelar a Satanás. Usted encuentra 17 veces la palabra Satanás en el Antiguo Testamento y 11 de ellas en el libro de Job. No había revelación, nadie conocía. Las personas pensaban que todo lo que venía caía del cielo, pues venía de parte de Dios, y todo lo malo que sucedía venía de parte de Dios, y lo acusaban. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, le da a conocer al Padre y tiene un choque con la religión, porque ellos tenían un concepto de Dios equivocado. Jesús viene a mostrar verdaderamente cuál es la voluntad de su Padre, porque Él no hizo nada que no fuera la voluntad de su Padre. Él lo dijo: yo no hago nada por mi cuenta, yo no hago mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Yo no digo nada por mi cuenta, yo digo lo que Él me dijo que dijera. Jesús no hacía lo que le daba la gana, siendo Dios. Él hacía todo lo que veía hacer del Padre. Y Jesús fue quien dio a conocer a Dios verdaderamente. Por eso lo crucificaron. Pues el concepto que tenían los religiosos era que Dios era un Dios bien cruel y severo, que si tú pecabas, no tenía misericordia y te cortaba el cuello. Ese era el concepto que yo tenía. Pero la palabra dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Entonces Jesús viene hablando de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios perdonador. Y eso no lo podían concebir los fariseos, porque ellos siempre proyectaron a Dios como un juez, no como un padre. Dicho sea de paso, ellos nunca le llamaban padre, porque ellos consideraban que eso era una blasfemia decir que Dios era mi padre. Ellos lo veían como Dios, y Jesús lo viene proyectando como padre. Por eso decía: este es un blasfemo. Dice que Dios es su padre. Y lamentablemente hoy tenemos gente, cristianos, llamados cristianos, que tienen esa, consciente o inconsciente, tienen esa idea. ¿Amén? Ok. Nosotros tenemos que vivir conforme a la verdad, no conforme a la realidad, porque la verdad cambia la realidad. Y la verdad no es una información. Nosotros cuando se dice la palabra verdad, siempre pensamos en una información, en algo que es veraz. Tampoco es una realidad. Verdad tiene nombre y se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Dicho sea de paso, no hay ningún otro camino, no hay religión que valga. El mundo te dice, los noticieros te dicen que todos los caminos conducen a Dios. Usted no se ha fijado que en la Semana Santa tú ves los reporteros que dicen, vaya a la iglesia de su preferencia, que todos los caminos conducen a Dios. Pero Jesús no enseñó eso. Jesús dijo que Él era el camino, Él. No todos los caminos conducen a Dios. Pero esa es la idea que tiene el mundo. Y hay algunos ya hasta llamados cristianos que piensan de esa manera. Búsquese en Juan 14, verso 6. Una de las cosas que tenemos que saber es que la palabra de Dios, esa es la verdad. Esta palabra, cuando se cree, cambia circunstancias, cambia realidades. La realidad puede ser que el doctor te diga, tienes un tumor, pero esta palabra, cuando se cree, cambia esa realidad, desaparece el tumor. ¿Tú sabes por qué? Hoy en día la iglesia está vacía de poder porque han dejado de creer la palabra. Tenemos una iglesia muy entretenida, tiene grandes programas, pero no le dan la importancia que tienen que darle a la palabra de Dios. Usted nunca puede separar a Dios de su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Tú no los puedes separar. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Cuando tú fundamentas tu vida en la verdad, no hay nada que te mueva. Pero si tú la fundamentas en lo que la gente dice de la verdad, una cosa es yo decir algo de la verdad y yo decir la verdad. Yo puedo usar la Biblia de referencia para yo establecer mi filosofía de pensamiento. Hoy en día se predica filosofías en las iglesias, corrientes de pensamiento que en realidad no se sujetan a la palabra. Son meros razonamientos e incluso están llenos de incredulidad. La Biblia dice eso, pero la realidad es esta. Yo trabajé en un lugar donde mi jefe era superintendente de la escuela dominical de su concilio, de su iglesia, y una de las cosas que él me criticaba era que yo era un fanático por creer la Biblia, y era superintendente de la escuela bíblica, y él me decía como un consejo sabio, no se puede ser muy fanático, no se puede, como en otras palabras, no se puede creer literalmente la Biblia. Y eso era lo que él me proyectaba. Él vivía conforme a la realidad, no conforme a la verdad. Y hay muchos cristianos que viven de esa misma manera. Algunos ni conocen la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad conocida te hará libre. No es la verdad, la verdad está aquí, pero usted puede andar con ella todos los días aquí y usarla de desodorante, y eso no significa nada para usted. La palabra es que la verdad conocida, y no tan solamente conocida en el intelecto, sino en el espíritu, revelada en tu espíritu. Cuando una verdad es revelada en tu espíritu, no hay quien te la robe. Siempre he comparado que una verdad revelada en el Espíritu es como tu nombre. Tu nombre no hay quien te lo cambie. Tú sabes que tú te llamas fulano de tal y es fulano de tal. Y puede venir cualquiera con cualquier argumento tratar de decir, no, tú te llamas de otra manera. Y tú dices, no, yo soy fulano de tal. Porque eso está revelado en tu subconsciente y en lo profundo de tu corazón. ¿Sí o no? Yo te puedo hacer dudar de muchas cosas. Incluso te puede hacer dudar de tus padres y decir que tú eres un adoptado.
que tu padre no es tu padre, que tu madre no es tu madre, y te puedo crear duda. Si te traigo un buen argumento, ¿sí o no? Pero de tu nombre no lo puedo hacer. Porque ese nombre tú lo has cargado siempre. Eso está revelado en lo profundo de tu corazón. Eso es parte de ti. ¿Cuánto me entienden? Así, de esa misma manera, la palabra tiene que hacerse parte de ti. No tan solamente tenerla en el intelecto. Yo sé eso. Yo sé eso. ¿Y que, de qué vale que sepas eso? Es como decir, yo sé que esto me puede quitar la sed. Yo lo sé. Pero hasta que no me la beba, me puedo morir de sed, deshidratado, sabiendo, perdón, que eso me puede quitar la sed. Pero hasta que no me la beba, ¿cuánto me entiende? Así usted puede tener la verdad frente a sus ojos, pero hasta que esa verdad no entre a tu corazón, no es tu verdad. Puede ser la verdad de otro. Puede ser la verdad del predicador, puede ser la verdad mía, pero no la tuya hasta que no la internalices. Tú puedes elogiarla. Yo te puedo dar una enseñanza y tú la puedes elogiar. Oye, estuvo más buena la enseñanza esta mañana, pero de ahí no pasa. Yo te puedo enseñar muchas verdades, pero si tú no meditas en ella y haces que esa verdad pase de aquí a aquí, no hace ningún efecto en tu vida. ¿Me entienden? Son principios que la Escritura enseña. La Escritura enseña bien claro, no la parte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Y hay gente que tienen una Biblia en su casa, pero nunca lo vean. Y yo puedo sonar fanático en decirte que si tú pasas mucho tiempo viendo televisión y no tiempo en la palabra, tú estás liquidado. En el día de que el diablo te venga con una prueba o te venga con algo adverso, te va a ganar. Aunque ore el pastor, aunque ore toda la iglesia, aunque hagan la famosa cadena de oración, no va a pasar nada. Porque tu fe no está edificada, tu fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Estás viviendo una religión. Yo estaba oyendo ayer un mensaje que yo di hace tiempo, que lo voy a repetir un día de esto, que yo lo titulé Religión versus Cristianismo. Y mucha gente que va a la iglesia vive religión, no vive cristianismo, porque la palabra de Dios no mora en ellos. Tal vez more en ello, o tienen conocimiento de los rituales, de lo que se hace en la iglesia. Se canta, se levanta las manos, se dice aleluya, se dice gloria a Dios. Pero la palabra de Dios no está morando dentro de ti. Aprende la liturgia de la iglesia, pero hasta que esta palabra no penetre en ti, no va a ser efectiva. Hasta que tú no tengas conocimiento de ella y la pongas en práctica, no va a ser efectiva. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. El conocimiento es vital, pero no es un conocimiento intelectual. Tiene que ser un conocimiento revelado, una verdad revelada dentro de ti. Una verdad que tú la conozcas, que nadie te la pueda robar. El por qué yo no permito que aquí se canten cánticos que no están conforme a la palabra de Dios, aunque estén pegados allá afuera, porque allá se pega cualquier cosa. ¿Ah? Ahorita hacen una versión, me gusta la gasolina, o... pues sí, porque hay tantos cristianos que pero yo no permito que aquí se canten canciones que te roben la realidad de la verdad. Estaba yo hablando con Martanen ayer, que mi hijo le estaba haciendo un comentario de una iglesia donde él está yendo allá. Dice que el pastor le estaba predicando de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y ese fue su mensaje. De la presencia de Dios en nosotros, y estaba bien, hasta ahí estaba bien.
Cuando terminó de predicar, dijo, vamos a cantar un himno. Espíritu Santo, ven. Adiós, cara. O está dentro de ti o tiene que venir. Ay, hermano, pues eso no es nada. Sí, eso sí, ¿cómo que no es nada? ¿Cómo que no es nada? ¿Ah? Eso te roba la realidad de lo que verdaderamente la Escritura dice, que tú eres morada, que tú eres casa, que tú eres, que Él mora dentro de ti. Yo no tengo que invocar que el Espíritu Santo venga. Le puedo decir, le puedo pedir que se manifieste, pero que venga no, porque Él habita en cada cristiano. ¿Sí o no? Eso no es lo que enseña la Escritura. Pero nosotros practicamos lo contrario. Y Él, después que dio una buena enseñanza sobre el Espíritu Santo en ellos, cantó: Espíritu Santo, ven. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él conoce una verdad, aparentemente, pero no está revelada en su espíritu. Yo no puedo cantar eso. Yo no lo puedo hacer. Ni puedo cantar, Dios mío, dame amor, porque yo sé que yo tengo amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi espíritu por el Espíritu Santo que Él me ha dado. Yo no puedo cantar una canción que diga, Dios, dame paciencia, porque sé que tengo paciencia. Porque Dios nunca demandará de mí algo que yo no tenga. Si Él dice que tengas paciencia, es porque la tengo. Si Él dice que tengas amor, es porque lo tengo. ¿Hello? Si Él dice que tenga longanimidad, es porque tengo la facultad de poder tener longanimidad. Pero algunas veces, aparentemente, mucha gente piensa que sabe la verdad, pero no está revelada en su interior. Y la verdad tiene que estar revelada en tu interior. Por ejemplo, yo sé que el Señor sana, pero esa es tu verdad. Puedes creer que sana a otro, pero y a ti. Mucha gente cree que Dios tiene poder para hacer muchas cosas, menos con ellos. ¿Por qué? Porque esa verdad no está revelada en ellos. Cuando una verdad está revelada en ti, tú la crees para ti. La mayoría de los cristianos siempre están pidiendo oración. Oren por mí, pero ¿y tú no sabes orar? ¿Tú crees que Dios no te va a oír a ti? Cuando la palabra dice que sus oídos están atentos a tus oraciones. Diga las mías. Pero nos han acostumbrado a pedir oración. Ahora la moda es una cadena. Yo siempre he dicho, cuando yo oigo eso, a cada rato el teléfono me sale alguien, por favor, con urgencia. Con urgencia, hagamos una cadena por fulano, por sutano, que si sí, esto. ¿Tú me encuentras eso aquí? No. Ah, pues entonces no se puede orar entre muchos. Sí, se puede orar. Pero hay que ver por qué se está orando. Es como decir, vamos a hacer una cadena porque si no hay muchos, Dios no va a contestar. ¿Sí o no? Mientras más se unan, es como se cree que están haciéndole un piquete a Dios. Yo lo veo de esa manera. Si nada más lo que se necesita es uno que crea. Y la persona que si está en sus cabales, que pueda creer, la persona que está pasando por lo que sea. No necesita 20, podemos hacer la iglesia completa, orar por una persona que tenga una necesidad y se queda con la necesidad. Porque si no está creyendo, Jesús no pudo hacer milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad. Jesús, Dios con nosotros. No que no quiso, no pudo. Voy a buscar un momentito, porque hay algunos que me miran como los pescaditos que yo tengo allí en la oficina. O sea que yo tengo una pecera redonda. Los pescados cuando se acercan así se les ven los ojos más grandes. (Risa)
Señor. Ok. Búsquese en Marcos 6, verso 5. Quiero que vea esto. Yo me acuerdo en una ocasión, una hermana que nos visitó y salió ofendida y diciendo que yo estaba totalmente equivocado. Porque dije que Dios, que Jesús no pudo. ¿Cómo va a decir eso? Porque Jesús todo lo puede. No, Jesús no todo lo puede. Jesús no puede mentir. Jesús no puede violar su misma palabra. Él decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de que me oye. En otras palabras, yo no hago lo que me da la gana. Jesús, igual que Dios, está sujeto a su palabra. Dios no da su palabra y después dice, bueno, me arrepentí de lo que dije. Porque Dios no es hombre para que mienta. Las promesas de Dios, toda promesa que hay aquí de Dios para tu vida, esa es su voluntad para tu vida. No tienes ni que cuestionar ni preguntar, ¿será la voluntad para mí? No, si está prometido, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Siempre que leas la Biblia, veas una promesa, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ni la cuestiones. Nos han acostumbrado a nosotros a siempre orar y terminar la oración diciendo qué cosa. Si es tu voluntad. Eso es un error. Si la voluntad de Dios ya está expresada. Ahora, cuando la voluntad de Dios no está expresada en algo, por ejemplo, si te quieres mudar para un lugar, si quieres entrar en una relación de novio con alguien, eso no te dice aquí, fulano es el que te toca. No, ahí no aparece, ¿verdad que no? Ahí tienes tú que buscar su voluntad. Y puedes terminar la oración diciendo, Señor, si es tu voluntad. Pero en lo que ya está expresado, usted no tiene que decir si es tu voluntad, porque ya está expresado la voluntad de Dios aquí en la palabra. ¿Cuánto me entienden? Yo nunca oraré, Señor, sáname si es tu voluntad, porque yo sé que la voluntad de Dios ya está hecha. La voluntad de Dios ya está expresada. Ya Él llevó mis enfermedades. Ya Él las llevó. Ya esa voluntad está expresada. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Darle gracias a Dios y recibirla. La salvación ya está provista, ¿sí o no? Jesús no va a venir a morir para salvarte a ti. Ya Él murió. Ya Él llevó tus pecados. Ya Él te perdonó. Ahora tú eres quien tiene que recibir el perdón. Tú eres quien tiene que recibir lo que Él hizo por ti. Amén. Tú eres quien lo tienes que recibir. Ya está provisto. Y así es en todo. Todo lo que Dios prometió está ahí. Cuando yo leo una promesa de Dios, esa es la voluntad de Dios para mi vida. No tengo que preguntarle si es la voluntad de Dios para mi vida, porque ya está expresada. Ya está en la Escritura. Ahora yo la voy a creer. Y Jesús dijo que el que cree verá la gloria de Dios. Amén. Marcos 6. Vamos a leer el 4. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sin honra. No hay profeta que sea honrado por la gente, sino en su propia tierra. ¿Y entre quiénes? Sus parientes y en su casa. ¿Eso es una verdad? ¿Sabe que los parientes... Los hermanos de Jesús al principio pensaban que él estaba loco, que estaba fuera de sí. El muchacho está loco. Los hermanos, incluso María también, creía que él estaba fuera de sí.
Al principio no creían en él. Dice, le está diciendo, no hay una persona que sea honrada ni en su casa, ni en su propia tierra. Donde él vivía decían, este es el hijo de José y de María. O sea, un carpintero. ¿Habrá salido algo bueno de Jerusalén? Así pensaban de Jesús. Y dicho sea de paso, si usted tiene tendencia a ser un predicador o un ministro, prepárate porque vas a ser criticado. No piense que todo te va a salir. Va a haber gente que te persiga, gente que te diga. Yo ayer me puse a observar muchos de los videos que yo tengo en YouTube y ver los comentarios. Y me he reído. Hubieron muchos comentarios favorables de gente agradecida por lo que escuchó, pero también hubieron los en su contra. Uno dijo, ese no es el escudo que estaba ahí, bueno, sí, eso mismo, que yo sabía que era falso porque hay una cruz detrás de él. Oye eso. Otro decía, como según el enfoque de la cámara, pues mi cabeza quedaba aquí y estas dos cosas así. Decía, yo le veo dos cuernos. Yo voy a investigar eso. Porque aunque no sea una profecía, algo así. Oye. Otro escribió que ¿y a cuántos pobres yo podía beneficiar con la ropa que yo uso? ¿Tú sabes lo que es eso? Y yo le dije, mira, yo beneficio al que siembra el algodón, al que lo recoge, al que lo lleva, al camión que lo lleva a la fábrica, al que trabaja en la fábrica, el que hace los botones. Le hice una lista de todas las personas que yo beneficio con la ropa, igual que usted, porque usted le da de comer a los que fabrican su ropa, ¿sí o no? Eso lo aprendí de uno que le preguntaron que a cuánto le podía dar de comer por el carro que tenía. Le dijo, mira, yo le doy, y empezó a hacer una lista de todo, hasta de los tornillos. ¿Sabes? Hay gente tan imbécil que dan unos comentarios que uno se queda atónito, como decían por ahí. Porque tienen una mente súper religiosa. Una vez yo puse la acabadita de limpiar la guagua de Martané. Le tiré una foto porque quedó tan bonita. La limpié yo. Quedó brillosita, bien bonita. Y le tiré una foto y la pongo inocentemente en el Facebook. Y sale uno diciendo, tenga cuidado, cuide a su corazón de la vanidad. Después lo busqué a ver de dónde procedía. No voy a decir ni de dónde porque no se vaya a ofender a alguien aquí. Y dije, mire, este jíbaro. No es de Puerto Rico. Este infeliz. Porque eso es lo que le podía decir. Porque, mire, la gente tiende a criticar lo que no tiene. La gente critica lo que no posee, lo que no tiene, lo que quisiera tener. ¿Sí o no? Por eso tú ves que tiene una iglesia bien chiquitita, critica a las iglesias grandes. El que es un pelado critica a los que prosperan. Porque lo quisiera hacer ver como ellos o ser como ellos. Si usted quiere servir a Dios, si usted quiere buscar de Dios, prepárese. Porque siempre va a haber quien le lleve la contra y quien lo critique. Jesús no se salvó de eso. A Jesús lo criticaban hasta los mismos de él, hasta sus parientes y en su casa. Verso 5. ¿Qué dice? ¿Y no qué? Y no pudo Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decir que Jesús no hacía lo que le daba la gana.
Jesús no imponía su voluntad sobre la gente. Jesús no usaba lo que muchos le llaman soberanía para hacer milagros. Si tú no creías, pues no recibías. ¿A cuántas personas Jesús no le dijo, tu fe te ha sanado? Tu fe, no mi soberanía. Eso no salió de mí, tu fe. Pero hoy en día, ¿qué les enseñan a la iglesia? Dios te sana si en su soberanía Él quiere. Y por eso es que nos reciben. Y algunas veces usan hasta la supuesta soberanía que ellos piensan que es. Soberanía, primeramente, no quiere decir que Él controla todo. La palabra soberanía se usaba para los reyes, para la gente que estaban en eminencia. Cuando la palabra, si tú lo buscas en el diccionario, el verdadero significado, quiere decir que es independiente, que Él, por encima de Él, no hay más nadie. Pero no que controla a la gente. El que controla, diga el que controla, no da mandamiento. Si yo estoy controlada a cualquiera de ustedes, ¿para qué le voy a dar mandamiento si yo te controlo? Tú eres mi marioneta. Pero no es así. Pero eso es lo que creen muchos cristianos. Dios hace las cosas así en su soberanía. Aquí Él quería sanar, pero no pudo. Cuando alguien expresa no pudo, o cuando lo vemos expresado ahí no pudo, es porque quería, pero no pudo. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a algunos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos las manos. ¿Y estaba asombrado de qué? ¿De la qué? Si hay incredulidad, no hay poder. No hay poder. Búsquese los predicadores y las iglesias donde critican la sanidad divina, no hay sanidad divina. Tienen que irla a buscar afuera, pero en la iglesia no la va a encontrar. Búsquese en los lugares donde no creen en el bautismo del Espíritu Santo, con el hablar en otras lenguas, y tú no vas a encontrar eso allí. Búsquese una iglesia que no cree en lo sobrenatural, en milagros, usted nunca verá un milagro allí. Porque no creen. Esto es para el que cree. El Evangelio es poder para todo aquel que cree. Que cree, no para los que no creen. Y entre el pueblo evangélico, que se supone que sean los bravos, los cheches de la película, está el incrédulo casi orilla, incluyendo pastores. Que predican la Biblia, pero no la creen. Y hasta que tú no creas lo que la integridad de la palabra de Dios, tú no vas a gozar de la plenitud que Él tiene para ti aquí. Dios no es hombre, Dios es íntegro en todo sentido de la palabra. Lo que sale de su boca, Él no habla por hablar. Jesús no decía palabras por decirlas. Déjame decir esto para que haya un texto más en la... Dicho sea de paso, la Biblia no estaba dividida en capítulos ni textos así. Pero mucha gente piensa en eso. Aquí la Biblia dice esto, pero mi realidad, mi experiencia, las experiencias no son para interpretar la verdad. La experiencia se interpreta con la verdad, no la verdad con la experiencia. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuánto me entienden? Yo puedo coger dos personas. Una persona que haya recibido un milagro y haya sido sanado. Y me aparece otra de que no recibió nada. Vamos a poner dos personas con cáncer. Una se sanó y otra no se sanó. La realidad de una es que no funcionó. La realidad de la otra, de la verdad,
fue que funcionó. Y así tú lo vas a encontrar en todo. Yo llevo muchos años en esto y he orado por 800 personas. Y he visto gente recibir y gente no recibir. Pero la raíz del problema, mayormente, de las personas que no reciben, es porque en realidad no creen a la verdad. Estaba oyendo a Andrew Woodman, que estaba diciendo que él tenía un amigo que estaba siendo bendecido por Dios financieramente, y él lo invitó a una de sus reuniones y le dijo: ven a mi reunión para que nos hable y nos diga, como quien dice, que nos digas el secreto, ¿por qué? ¿Cómo fue que tú, Dios, esa bendición que fluya en tu ministerio? Yo también la quiero, pero enséñame. Dice que lo trajo, el hombre empezó a enseñar y él estaba, Andrés dice que él estaba oyendo bien atento y dijo: voy a apuntar todo lo que él diga para ponerlo en práctica. Pero no apuntó nada porque se dio cuenta que todo lo que él dijo era lo que él sabía. Pero ven acá, si todo lo que él dijo es lo que yo sé, y porque a él le funciona y a mí no me funciona. Y sabes que el Señor le contestó, le dijo: lo que pasa es que él lo cree y tú no lo crees. Tú lo sabes, pero no lo crees, porque no actúas conforme a lo que crees. Y así hay mucha gente en la iglesia, aceptan una verdad pero no la creen, porque no actúan en ella, no se arraigan en ella, no se mantienen firmes en la verdad, la sueltan. Jesús dijo: si permanecieres en mí y mi verdad permanece en ustedes, mi palabra permanece en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero mucha gente que viene a la iglesia no están arraigados en la verdad. Pasan casi todo su tiempo pendiente a lo que pasa en el mundo y no sacan tiempo para meditar en la verdad. Por eso no es su verdad. Se pasan oyendo las malas noticias. Usted sabe que la mayoría de los noticieros son malas noticias. Es raro que te pongan una buena noticia. Raro. Y otra característica de los noticieros es que mayormente son anticristianos. Tú verás los reporteros cuando hablan, cuando quieren pasar una ley sobre cualquier cosa que beneficie a la iglesia, dicen los religiosos despectivamente, como si nosotros no valiéramos nada, como si fuéramos brutos. Pero ¿sabes una cosa? Por una parte, la iglesia se ha proyectado como no inteligente, con tantas tradiciones y cosas que predican, que la gente con usar la lógica dice: pero eso como que no cuadra. Por un lado dicen esto y por otro lado dicen lo otro. ¿Ah? Nosotros nos hemos buscado esas cosas. Y por eso no hay respeto para la iglesia. Y si usted de eso es lo que se alimenta, está pendiente a eso, pendiente a las novelas, pendiente a las películas, pendiente a mira quién baila, y mira quién canta, y mira quién. Pues eso es lo que usted va a tener. Eso es lo que usted va a producir. A la hora de la verdad, cuando seas atacado por Satanás, no vas a estar edificado, tu fe no va a estar edificada. Y no le puedes decir: diablo, mira quién baila. O el nombre de la novela es, ¿cuál es la novela, Roberto? No, ya es que tú estás viendo ahora, Rico y Lázaro. Ah, está bien, ahí estamos bien. El hombre está viendo a Rico y Lázaro, ya se convirtió. Después de eso viene el Apocalipsis, ¿oíste? Sí, y espero que venga. Yo también veo a Rico y Lázaro, no me lo pierdo. Yo la vi completa, pero estoy volviendo a repasarla.
Eso es lo mejor que han hecho. Dios bendiga a toda esa gente que están produciendo todas esas películas, porque están llevando un mensaje al mundo entero. Igual que la película de Moisés, en muchas partes del mundo se ha visto diferentes idiomas. Y así hay mucha gente que no conoce nada de la Biblia. Y gracias a esas películas, aunque tienen mucha elaboración de pero no importa, el mensaje llega. Está mejor que las de Hollywood. ¿Viste? No hay un marrón, no hay una piedra por ahí. Para tirarle una pedra al Nabucodonosor este. No, si lo dejo, cuenta el capítulo completo. No, chacho. Te digo que te has hecho famoso. Dicen, me pregunte, ¿quién es ese Roberto que usted siempre está diciendo? No, ese es un aguijón que tengo. Ok. Bueno, vamos nuevamente al mensaje. Verdad versus realidad. Tú te haces consciente de la realidad, ¿sabes cómo? Por medio de los cinco sentidos, ¿sí o no? Así es como tú te haces consciente de la realidad que te rodea, de lo que oyes cuando el doctor te dice, tienes una pelota ahí que no sabe lo que es. Vamos a hacer una biopsia, porque no sabemos lo que es. Oíste una mala noticia. ¿Pero qué dice la verdad? Por sus heridas fuisteis sanado. Ahora tú vas a ver a qué le creo. ¿A la verdad o a las circunstancias? No te digo que niegue las circunstancias, ni niegue la realidad, pero eso no es lo definitivo en mi vida. Lo definitivo en mi vida es la verdad. Porque esa verdad es la que me va a traer libertad de ese tumor. Esa verdad es la que me va a traer libertad, me va a hacer libre de esa angustia. Por eso es que la palabra te dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. La vista es un sentido. Los cinco sentidos sensoriales. Y la mayoría de los cristianos viven gobernados por los cinco sentidos. Había un predicador que pasó a morar con el Señor, el papá de Joel Osteen, John Osteen. Él escribió un libro que le llamó El Sexto Sentido. Y él decía, aparte de los cinco sentidos, tenemos un sentido que ese es el que tenemos que usar, y es el espiritual. La fe, el sexto sentido. Pero la mayoría del cristianismo vive conforme a lo que siente, a lo que ve, a lo que palpa, a lo que huele. Vive conforme a eso. Los sentidos le gobiernan. Los sentidos te dan información de tu realidad a tu alrededor. ¿Sí o no? La palabra te enseña la verdad. Ahora, ¿cuál vamos a creer? Yo sé que para alguna gente, mientras más descuidado usted sea, más difícil se le hace creer la verdad. Mientras más usted se alimenta del mundo, más difícil se te hace creer la Biblia. Por eso es que la palabra le enseña de que medites en ella de día y de noche. No la apartes de tus ojos. Guardarás en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana el poder. La palabra vida, en muchos sentidos, en muchas ocasiones en la escritura, lo que en realidad significa es el poder de Dios, el Zoe de Dios, lo que hace que Dios sea Dios, la vida que hace que Dios sea Dios. Esa vida ha sido impartida a ti. Amén. Yo te voy a dar una asignación. Escúchame bien. Coge todos los días
en una semana, nada más te doy una semana. Coge 2 horas de oración en una semana, acompañada con 1 hora de lectura de la Escritura, de estudio, no de... una semana nada más te voy, de prueba. Después de terminar la semana, a ver cómo tú te sientes. Ay, aleluya. Cómo tú percibes la presencia de Dios en tu vida. Cómo tú sientes el poder de Dios fluyendo a través de ti. Hazlo de prueba. Si te pegas a Dios, se te pega lo de Dios. Si te pegas al mundo, se te pega lo del mundo. El mundo vive inseguridad, desasosiego, ¿sí o no? Duda. Y si usted se alimenta de eso, pues eso es lo que usted va a hacer, igual que el mundo. Cuando la palabra habla de que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la gente piensa rápido en adulterio, fornicación, entonces, esas son obras de la carne, ¿sí? Pero en realidad lo que te está diciendo, no es un desconforme a los sentidos. La seducción viene por los sentidos. ¿Sí o no? Por lo que usted ve, por lo que usted escucha. Sus emociones reaccionan a lo que usted ve y a lo que usted escucha. Mejor no se somete. O sea, debe ser una cosa que no debe ser. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Si usted se expone a ver una película pornográfica, su cuerpo se va a quedar. Se le van a levantar las emociones. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Y por dónde está entrando eso? Por la vista. Y aún puede entrar por los oídos. Ahora, un hombre ciego puede estar en un monumento. Mire cómo lo voy a poner. Puede estar un monumento de mujer ahí desnuda delante de él y como es ciego. No pasa. ¿Es verdad o no es verdad? Al igual que una mujer, le ponen un rojorzón allí. Como dicen por ahí, ojos que no ven. Y eso es una realidad. Ojos que no ven, emociones que no sienten. Eso depende a lo que usted se expone. Cuando usted oye una palabra, una noticia negativa, sus emociones también reaccionan. Me acuerdo, un amigo mío fue al médico y el médico le dijo, mira, tengo una mala noticia. Lo que te encontramos fue cáncer. Dice que el mundo se le quería caer. Llegó al carro, se recostó del guía. Y ahí empezó el diablo a meterle cuanto mal pensamiento. Ya veía a la viuda, ya veía a los hijos huérfanos, ya veía... Mientras no había oído eso, estaba tranquilo. Pero yo una mala noticia, esa mala noticia... afectó sus sentimientos y puso su mente a correr en cosas negativas. Está vivo porque gracias a Dios, Dios lo sanó. Aleluya. Pero en ese momento él cuenta su historia, dice, mira, en ese momento cuando el doctor me dijo eso, yo bajé de aquella oficina mirando el suelo, cuando llegué al carro me recosté así del guía y pensé, me vinieron pensamientos, diferentes pensamientos. Pero mientras no había recibido esa noticia, estaba normal. Para que tú veas lo que afecta, lo que tú ves y lo que oyes. Por eso cuando tú te expones a la palabra de Dios, eso crea en ti una coraza. Mientras más tiempo tú pasas, tú coges, por ejemplo, un libro que hable sobre las promesas de Dios en una área, empiezas a leer los versículos que hablan sobre, por ejemplo, vamos a suponer
que hablen sobre lo financiero, tú empiezas a oír eso, y tu fe como que va creciendo en esa área. Si es sanidad divina, te pones a ver versículos que hablen sobre sanidad divina y tu fe empieza a crecer en eso. Ahora, si oyes un mal predicador de eso que te dice, no, la enfermedad es un proceso o cosas así, pues te fastidiaste. Si oyes un predicador que te dice, no, esa enfermedad Dios la trajo para probarte, pues te fastidiaste y lo crees. Porque vas a creer que Dios te está probando, y como Dios te está probando, pues tú no vas a pelear. Tú vas a decir, aquí estoy yo como Dios quiere. ¿Amén? Ok. Nosotros tenemos que andar conforme a la verdad, no conforme a las circunstancias. Toda circunstancia es pasajera. Hablamos la semana pasada de Eliseo, de Jesse, que cuando los sirios enviaron el ejército para ir a buscar a Eliseo, para acabar con Eliseo, el ejército sirio rodeó la casa de Eliseo, y Jesse, cuando vio eso, dijo, fue donde Eliseo a decirle, mira, estamos fastidiados. Estoy parafraseándolo en mí. Estamos rodeados del ejército sirio. Estamos liquidados. Y el profeta le dijo, Jesse, estate tranquilo, porque mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ah? Y como dicen los tradicionales, pero yo no veo nada. Si llegan a ver de estos cristianos de hoy en día, le dirían, ay, Eliseo está mintiendo porque no se ve nada. Hasta el mismo Jesse podía haberle dicho, bueno, pero ¿dónde están? Porque yo no los veo. Eliseo tenía su verdad revelada. Mayor son los que están conmigo que los que están con ellos. La palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Entonces Eliseo oró, le pidió a Dios que le abriera los ojos a Jesse para que Jesse pudiera ver en el espíritu. Porque como nosotros estamos arraigados solamente en lo natural y no estamos conscientes de este mundo espiritual, Dios le abrió los ojos a Jesse y Jesse vio el ejército de Dios, gente de a caballo, carros de fuego. ¿Ah? Eso no lo veía Jesse, porque Jesse estaba, vamos a ponerlo de esta manera, Jesse estaba en la carnecita. ¿Mm? El cristiano carnal, las cosas espirituales para ellos son locura. El hombre natural, para las cosas espirituales son locura, pero para el hombre espiritual disciende las cosas espiritualmente. Amén. Por eso, cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento especialmente, usted tiene que ver una historia sobre la historia. La historia que usted lee, pero por encima de esa historia hay otra historia. ¿A qué me refiero? Que todo el Antiguo Testamento, en realidad lo que nos quiere proyectar a nosotros es nuestra redención. Y vemos cosas sucediendo en lo físico, que sucedieron en lo físico, pero también en lo espiritual había. ¿Ah? Cuando Daniel oró, dice que la respuesta a su oración fue instantánea. Pero llegó 21 días después que él oró. Porque había una historia, había un suceso sobre el suceso que él estaba viviendo. En lo físico él no estaba recibiendo su contestación, pero en lo espiritual ya la contestación había salido, pero había una guerra espiritual entre los ángeles que no permitían que la respuesta llegara a Daniel. Y así en todo el Antiguo Testamento, cada vez que alguien tenía gracia delante de Dios, el diablo incitaba para que lo mataran. Por eso quiso matar a Moisés.
porque él no sabía quién era el Mesías. El diablo no sabía quién era el Mesías. Todo aquel que hallaba gracia delante de Dios, él decía: espérate, este puede ser el que me va a tumbar la cabeza. Este es el que me va a herir en la cabeza. Por lo tanto, yo lo voy a acabar con él. Así hizo con José, así hizo todo el que tenía gracia delante de Dios, él trató de matarlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos niños murieron cuando lo de Moisés? ¿Cuántos niños murieron cuando Jesús nació? ¿Sí o no? Él no sabía qué valer el niño. ¿Ah? Inspiró a Herodes para que matara a todos los niños de tal año a tal año. Vamos a matarlo. Y así matamos a ese que hablan ellos del Mesías. Satanás no sabía quién era. Luego lo averiguó. Y él creyó que matándolo iba a tener victoria sobre él. Pero la misma escritura dice que si el diablo llegaba a saber que por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección él iba a perder todo el dominio, no lo hubiese matado. Lo hubiese dejado ahí que muriera de viejo. Esa es una historia por encima de la otra historia, que la mayoría de gente vive más que la historia que lee, no la que en realidad estaba pasando en el mundo espiritual. Ahora, el espiritual disierne eso. El espiritual ve que el diablo quería acabar con José. Incitó a los hermanos para que lo mataran. ¿Por qué? Porque halló gracia delante de Dios. Entonces los cristianos vienen y cogen la historia de José y dicen: ah, tenemos nosotros que pasar por el José. Y hasta que tú no seas lanzado en un hoyo, no vas a progresar. No vas a subir de nivel. Yo he oído cosas más imbéciles que esa. Los otros días, hace un tiempito, yo oí una persona hablando de la historia de José. Que si usted no pasaba por la cárcel, usted nunca llegaría al palacio. Y yo dije: ¿qué clase de predicación? Y todo el mundo: aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Qué clase de revelación? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra de qué? Eso es un disparate. Primeramente, no explica lo que es la cárcel. Ahí mete todo lo que te esté pasando a ti. Te están engañando. Y tú dices: bueno, mi cárcel es que mi mujer me está haciendo infiel. Bueno, mi cárcel es que el padrastro mío está abusando de mí. Y mi cárcel es que me botaron del trabajo. Hello. ¿Qué clase de mensaje es eso? Y eso lo hacen con el proceso. No te explican lo que es un proceso. Eso te lo hacen con las pruebas. No te explican qué es una prueba y de quién viene la prueba. La mayoría dicen que es Dios que te lo está haciendo. No, porque Dios te coge como el alfarero. Te echa agua. Ay, no me quedó bien. Así es que Dios coge nuestras vidas como el alfarero. Ay, no, me quedó mal. Voy a desbaratarlo. Había un hombre que era alfarero y se pasaba por las iglesias llevando ese mensaje. Y los hermanos como bobos: sí, amén, gloria a Dios. Yo he sido hecho de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Esa era una ilustración para el pueblo de Israel, que Dios lo iba a hacer de nuevo. Ya tú eres una nueva criatura, Dios no te tiene que romper y volver a ser. Tú fuiste hecho perfecto en tu espíritu. Tú eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Pero para tú ves hasta donde llega el engaño y la gente tú lo ve: amén, gloria a Dios, santo. Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. ¿Qué es rompe mi vida de qué? Ya Él la hizo. El día en que usted aceptó de corazón a Jesucristo como su Señor, usted nació de nuevo. Dios no tiene que romper su vida. Usted lo que necesita es renovar su mente conforme a la palabra de Dios. ¿Cuánto cantaron ese himno? Rompe mi vida y hazla... Oye, ¿no se atreven ni a alzar la mano? Y todavía lo canta la gente: rompe mi vida y hazla de nuevo, quebrántame.
Señor, quebrántame. ¿Por qué me tiene que quebrantar? Si Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, Él no vino a quebrantar a nadie. Sí, para subir de nivel, para que mi carácter cambie. No, Él no te tiene que quebrantar. Quien te quebranta eres tú mismo, con las cosas y decisiones que haces. Pero no es Dios. Lo que te moldea tu carácter es tu obediencia a lo que está aquí. Hoy queremos meter incluso hasta la psicología dentro de la iglesia. Ay, el hermano, vamos a psicoani, ¿cómo es? Psicoanalizarlo, ¿verdad? Dice, oye, yo iba a decir ecualizarlo, porque hay alguno que necesita ser ecualizado. ¿Ah? Vamos a buscar el por qué fulano es así. Vamos a ver por qué este me salió bobolón. Entonces empieza el psicólogo, tu papá era bobolón, y el nene dice, sí. Y tu abuelo también. Ah, pues ya sabemos cuál es tu falla. Sí, es hereditario y eso está en los genes de tu familia. Sí, sí, mi papá sí. Es imbécil también. Y yo soy así porque papá es así. Y él hablaba así como yo hablo ahora. Entonces, buscamos justificación de por qué esa persona es así. La palabra no justifica a la gente, le dice cambia. Aleluya, amén. Le hace responsable de sus actos. ¿Ah? La psicología te dice, no, tú mataste porque te criaste en un hogar disfuncional y por eso fue que te convertiste en un alcohólico, en un adicto a droga. Hay cosas que influencian, sí, influencian. Pero a la hora de la verdad, cuando te confrontas con la verdad, tú tienes que decidir cambiar. No te puedes justificar de que eres como eres porque tus antepasados fueron así. Dios no justifica eso. La palabra dice que cuando te da una orden, no te dice sí. A menos que no sea que tu forma de ser es porque tus padres eran así, pues está justificado. No, Dios no justifica eso. Si tú tienes la capacidad de poder analizar, tú tienes la capacidad de cambiar. Aleluya, amén. Eso es así. Gracias, Señor. Eso está en tu voluntad. No te puedes agarrar de alguien. No, yo soy así porque mi familia todo era así. No, yo nací, yo llegué a hacer esto. No, yo llegué a hacer esto porque yo tomé la decisión de hacerlo. Yo, en una ocasión, yo quise justificarme. Yo fui adicto a las drogas. Yo fui lo que la gente le llama por ahí un tecato, de inyectarme heroína. Mi papá usaba también droga, no droga de heroína, sino marihuana y cocaína. Y yo traté de justificarme con eso. Pero me di cuenta de que no, esa la decisión la tomé yo. Porque él nunca, aunque yo después lo averigüé, pero él nunca me enseñó a hacer eso. Él nunca me enseñó a hacer eso. Fue decisión mía. Y yo no me podía justificar, no, yo soy así porque mi papá también, no. Yo soy responsable, cada uno de ustedes es responsable de sus actos. Nunca te justifique con nada, en el ambiente que te criaste, ni la familia donde te criaste, no te justifique, porque si tienes una razón que Dios te ha dado aquí, una manera de una capacidad de poder pensar y analizar las cosas, pues tú tienes el derecho de cambiar tu vida. Mientras tú te justifiques, seguirás siendo el mismo. ¿Cuántas personas no hay que se justifican por cosas, experiencias malas que han pasado en la vida?
Yo estaba hablando con una hermana que decía, yo me voy a quedar sola, yo no me voy a casar nunca. ¿Y por qué tú dices eso y tú estás joven? No, porque las experiencias que yo he tenido. La gente que vive anclada en sus experiencias. ¿Por qué no piensan mejor? Bueno, mis experiencias fueron malas porque escogí y hice malas decisiones. Ahora tengo la capacidad de poder analizar y hacer buenas decisiones. No es que todos los hombres son los mismos, y me estás incluyendo a mí. Ahí fue que se paró y dije, espérate, ahí me estás incluyendo a mí. Yo no puedo decir porque tengo una mala experiencia con una mujer que todas las mujeres son iguales. Si me salió una, un limón, esa la escogí yo. Ni tampoco le puedo echar la culpa a Dios. Como una vez una me llamó y me dijo, pastor, yo quiero que usted me explique por qué Dios permitió que yo me casara con este tipo. Si esto me ha salido más malo que Caín. Y dije, porque tú lo escogiste. Y Dios va a permitir lo que tú permitas. ¿Sabe? Pero esas ideas, ese razonamiento viene cuando pensamos que Dios tiene control de todo, que todo lo que me pasa, si paso por aquí me doy con esta, eso está en la voluntad de Dios. Y no es así. La palabra dice bien claro, delante de ti pongo la vida y la muerte. Escoge pues, ¿qué? Usted tiene la responsabilidad. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, si tú escoges la muerte, Dios va a dejar que tú cojas la muerte. Y esa muerte va a pasar a tu descendencia. Amén. Vemos otro relato porque no voy a entrar en los detalles. En Juan 11:11 dice, aquí habla de Lázaro. La realidad de Lázaro era que Lázaro estaba ¿qué? Muerto. ¿Verdad que sí? Pero la verdad era Jesús, la resurrección y la vida. Lázaro no tan solamente estaba muerto, Lázaro estaba descompuesto. Hedía, en otras palabras, apestaba. Ya estaba podrido. Científicamente, una persona que no le llegue la sangre al cerebro por X tiempo, si vive, queda como un vegetal. Se le dañó el cerebro. Es como si tu carro no le llega el aceite a la transmisión, se te puede violar. ¿Ah? Y Lázaro ya apestaba. Esa era la realidad. ¿Sí o no? Pero para Jesús no era la realidad. Jesús dijo, no, él duerme. Y empezaron a cuestionarlo. ¿Cómo que duerme? ¿Está muerto? Y por la incredulidad le dijo, mira, está bien. Está bien. No fastidien más, está muerto. Pues yo voy para allá y lo voy a resucitar. Porque Jesús no hablaba muerte, Jesús hablaba vida. Pero en ese momento le dijo, bueno, para complacer a estos tipos, que son más negativos, estos discípulos míos. Verso 11, estamos. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Ahora estaba muerto y podrido, se está pudriendo. Si llega a ser esta gente por ahí, Andusín y dos o tres más por ahí, dirían, Jesús mintió. Jesús es de la superfe. ¿Ah? De esos que declaran. ¿Ah? Jesús mintió, mira, dijo que
que Lázaro estaba durmiendo cuando estaba muerto. ¿Se atreven a decirle que Jesús era de la superfe? Si yo lo digo, dicen que yo soy un falso profeta, que soy de la superfe. Pero déjame decirte una cosa, yo prefiero ser de la superfe que de la superincredulidad y de la superignorancia. ¿Más voy a qué? A despertarle, y el hombre está muerto y pudrido. Está pudrido, como dicen los nenes, pudrido, pesca. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Son esos discípulos, la verdad, que sacaban de quicio a Jesús. Pero de Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de qué, de reposar en sueño. Jesús siempre hablaba lo que quería, no lo que veía. Y nosotros tenemos que aprender a hablar lo que queremos, no lo que vemos. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, mijo. Esta gente no me entiende. Tengo que hablarle a su nivel. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando llegó, la hermana le dice: si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y ella es razonando: sí, yo sé que algún día va a resucitar. No, yo no estoy hablando, yo estoy diciendo ahora. Hay gente que se programa de esa manera: yo sé que algún día, cuando Dios quiera, me sanará. Cuando Dios quiera. Esa no es manera de recibir. La fe es ahora. Creo ahora y veo después. Amén. Y ya ustedes saben la historia de Lázaro. Se paró frente a la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Vemos también en una ocasión, Lucas 5:5, la pesca milagrosa. ¿Cuántos aquí saben, han pescado? Concho, Roberto está metido en todo. Ahorita yo voy a decir quién era feminado y a ver si tú vas a levantar la mano. Este era pescador de orilla. Pescador de orilla. No, pero vamos a... ¿Cuántos han pescado de orilla? ¿No? El que sabe de pesca sabe que de noche es cuando mejor se pesca. Y de madrugada, exacto. Como único dos por la tarde tú puedes tener una buena pesca, que te vayas bien, bien a lo profundo, donde los rayos del sol no lleguen tanto al fondo. Ahí puedes tener una pesca. Yo, a mí me gustaba pescar mucho. Y ellos estuvieron toda la noche tratando de coger y no cogieron ni una cocolía. Toda la noche. La realidad era que no había buena pesca. Aparece Jesús y le dice: entren nuevamente y tiren las redes nuevamente. El argumento de ellos: pero toda la noche hemos estado pescando y yo soy pescador. Hello. Me imagino a Pedro: hello. De eso sabemos nosotros. Tú vas a decir que ahora, cuando ya estamos limpiando las redes aquí, que vuelvo otra vez a tirarlas.
Mira el verso 5, Lucas 5, 5. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada. ¿Pero qué más dice? Mas en tu palabra echaré la red. La realidad, no era momento para pescar. Pero si tú lo dices, voy a tirar la red. ¿Y qué pasó? Se llenó el barco y tuvieron que traer más barcos para poderlo llenar. ¿Por qué? Porque él escogió la verdad. En tu palabra. La palabra es la verdad. La circunstancia eran negativas, eran la realidad negativa. Mira, hemos estado toda la noche y nosotros sí que sabemos de pesca. Y fuimos al lugar donde sabemos que hay pescado por montón y sin embargo no pescamos ni uno. Pero en tu palabra yo la voy a echar. Y ya ustedes saben que fue una pesca milagrosa. Ok, búsquense en Lucas 8:40. Ahí habla de la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre, su realidad era que había sido víctima de, o no víctima, sino que había ido a muchos médicos y ninguno de ellos pudieron sanarla. La situación de esta mujer era bien terrible. ¿Sabes por qué? Porque una mujer de flujo de sangre no podía tener relaciones con el pueblo porque era considerada inmunda. Era como casi una leprosa. Y si alguien la tocaba, quedaba inmundo. Igual cuando las mujeres estaban en su periodo, si alguien se le acercaba y la tocaba, quedaba inmundo por ciertas horas. Te lo dice el Levítico. No la podía tocar. Y esta mujer tenía ese sufrimiento. 12 años con flujo de sangre. Y la sangre no paraba. Y ella oyó que todo el que tocaba a Jesús quedaba sano. Y ella se arriesgó a ir entre la multitud, que si llegan a averiguar que esa mujer tenía flujo de sangre, la podían apedrear porque la ley así lo decía. Ella expuso su vida para recibir de parte de Dios. Estaba determinada y decía dentro de sí: si le toco, me sano. Ella no decía: déjame ver si le toco y va y me sano. ¿Quién sabe, verdad? ¿Ah? ¿Quién sabe si voy al frente, el pastor ora por mí a lo mejor? ¿Ah? Ella no tenía eso. Ella estaba plenamente convencida de que si tocaba el manto, se sanaba como se sanaban todos los demás que le habían dicho que se sanaban cuando le tocaba el manto. Ella fue entre la multitud hasta que llegó a Jesús y la tocó. Vamos a leerlo. Verso 40 en adelante. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con qué. Porque todo lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era príncipe de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué? Y mientras iba la multitud, ¿de qué? Lo oprimía, lo apretaba. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, esa era su realidad,
y que había gastado en médicos todo lo que tenía. Piense que esta mujer tenía, era una mujer pudiente, porque si gastó en médicos, no todo el mundo en aquel entonces tenía dinero para ir al médico, igual que hoy en día. Dice, pero ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. En otro evangelio dice, porque decía que si le toco... Si, y al instante se detuvo, ¿qué? Tan pronto le tocó, fue sanada instantáneamente. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que son, o los que estaban con él allí, dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido, ¿qué cosa? Que ha salido, ¿qué? Poder de mí. Quiere decir que la fe de esta mujer causó que el poder de Dios se desatara en ella. Sin embargo, había mucha gente que lo estaba apretando y ninguno había logrado que el poder de Dios saliera de él, como esta mujer. ¿Sí o no? Si yo le dice, mira, todo el mundo te está apretando, todo el mundo te está oprimiendo, porque sí que había mucha gente tocándole. Entonces esta mujer le toca y él percibió cuando el poder salió de él. Ahora, ¿qué fue lo que causó que el poder saliera de él? ¿Qué? ¿Porque era mujer? ¿Porque tenía 12 años? ¿Por la compasión de Jesús? ¿Por la soberanía de Jesús? Porque Dios dijo, bendito, esta mujer está flaca, mira para allá, está, tiene la hemoglobina ya bajita, de tanta sangre que ha botado, bendito, yo voy a hacer un milagrito para ella porque me da pena. Yo en mi soberanía la voy a sanar a ella, los demás no, pero a ella sí. No, nada de eso. Ahí la soberanía de Dios no estaba envuelta en nada. Para aquellos que enseñan que Dios sana su soberanía o su voluntad. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido qué. Y Jesús le dijo, hija, mi voluntad te ha sanado, mi soberanía te ha sanado, mi gracia te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y hay quien lee esto así y dice, ah, fíjate, la madre no recibió sanidad, lo que recibió fue salvación. Porque hay gente que no estudia, tú sabes. La palabra salvación implica liberación, sanidad, todos los beneficios del Calvario. Y la palabra soteria. Algunas veces él decía, tu fe te ha sanado, y algunas veces los escritores, los que tradujeron, pues pusieron salvado. Pues Dios la salvó de la enfermedad. Entonces dice, verso 49, entonces hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, aún hablando él con la mujer, a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Tu hija ha muerto, no lo moleste más. Realidad. ¿Cuál es la realidad en este caso? ¿Había qué? Muerto. Ahora, ¿quién era la verdad? Jesús, la resurrección y la vida. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree
solamente y será salva o sanada o liberada o resucitada. Ahora fíjate algo que tienes que ver en esa escritura. Jesús le dice: no temas, cree solamente, porque si no crees solamente, no se va a sanar. Si dice que si cree, se sanará, quiere decir que si no cree, no se sanará. ¿La bola en qué cancha está? ¿Ah? La bola está en nuestra cancha. Nosotros somos, Jairo era el responsable de creer. Él cree solamente, no escuche la mala noticia que te ha llegado. No creas lo que solamente lo que el doctor le, el doctor te puede decir una realidad. Mira, yo lo que veo aquí es cáncer. Pero la verdad dice que por sus heridas fuiste sanado. ¿A quién vas a creer? ¿A quién tú vas a, que tú vas a permitir que abarque todo tu ser, todo tu sentimiento y toda y te oprimas y te deprimas por la mala noticia? Cuando tú crees, no te deprimes. Ahora, cuando crees lo contrario, sí te deprimes. Amén. Y algunas veces no es fácil. Yo no te voy a decir que es fácil. Hay veces que te tienes que parar bien firme en contra de todo lo que ves, en todo lo que escuchas, todo lo que los sentidos te dicen, todo lo que estás viendo. ¿Ah? Posiblemente todo lo que estás viendo es negativo. Pero la verdad es lo que te hace libre. No la mala noticia. La mala noticia te esclaviza. ¿Dónde nos quedamos? Ah, verso 51. Entonces entran, ya estamos terminando. Yo siempre, cuando yo veo que las caras de ustedes se van convirtiendo en hamburger, yo digo, es hora de terminar. Dice, entrando en la casa, no dejó que entrara que nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y a los padres y a la madre de la niña. Todos los demás, no quiero a nadie más aquí. ¿Sabes por qué? Por la incredulidad de la gente. La incredulidad de la gente no deja que Dios se manifieste. La incredulidad. Mira, estaba oyendo a un testimonio de Smith Wigglesworth. ¿Viste qué bien me salió? En una ocasión, a él le trajeron una mujer en un sillón de ruedas. Entonces, dos mujeres la trajeron. Y él le dice a las dos mujeres, levántela. Y ella, no, pero es que no se puede parar. Que la levanten. Ah, la mujer tenía un tumor, que parecía que estaba embarazada. Y era un tumor, una pipa grande así. Y era un tumor lo que tenía. Y entonces las mujeres, ¿no? Y él le decía, le he dicho que la levanten. Hasta que fueron obedientes y la levantaron. Él oró por ella y la mujer se cayó de frente y cayó encima del tumor. Volvieron y la levantaron y la sentaron. Le dijo, vuelvan y levántela. Y las mujeres que andaban con ella no se estaban negando. Y él siguió insistiendo hasta que la levantaron. ¿Sabe qué? Se volvió y se cayó. Sobre el tumor. Volvió y se sentaron, la sentaron. Y él volvió y le dice, levántela. Y ya pues las mujeres estaban que no querían levantarla. Entonces una persona de la congregación dijo, oye, déjala ya. Entonces él le dijo a la persona que estaba diciendo eso, usted métase en sus asuntos, yo me meto en los míos. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces volvió y a regañadientes volvieron y la levantaron y la mujer se volvió y se cayó de frente. Pero esta vez cuando se levantó el tumor había desaparecido.
Y el que estaba dando el testimonio estaba diciendo, él estaba diciendo que él había orado por una persona y nada pasó. Y ese fue para el hotel atribulado. Y le estaba diciendo a Dios, ¿por qué no pasó? Que si esto, que si lo otro. Y Dios le dijo, por tu incredulidad, porque no fuiste persistente. Entonces, leyó eso de Miss Wigglesworth, leyó el relato y le dijo, eso era lo que tú podías haber hecho. Entonces él dijo que también le pasó con un muchacho que era bizco. Tenía un ojo mirando para Mayagüez y otro para Cagua. Una cosa de esas. Y él oró. Dice que eso fue al principio cuando él empezó en el ministerio. Él oró por la persona y Dios vino y le enderezó los dos ojos al muchacho. Derechito. ¿Y sabes qué? ¿Quién se sorprendió? Él que oró. Entonces dijo, se expresó con su boca, no lo puedo creer. ¿Sabe lo que pasó? Los ojos volvieron a... Dice, tuve que arrepentirme delante de Dios que por mi culpa ese muchacho perdió su milagro, porque fui yo el que tuve la culpa. Porque yo expresé, no lo puedo creer. Tú sabes, los milagros deben ser algo natural en nuestros medios. No deben sorprendernos. Nos podemos regocijar cuando lo vemos, pero no sorprendernos. ¡Wow! ¡Ay! Porque eso es parte de la incredulidad, porque eso quiere decir que tú no lo esperabas. Cuando tú esperas algo, te regocijas. Pero cuando te sorprendes porque tú no lo esperabas. Hay veces cuando uno está orando por una persona que la cosa es grave, tú sientes a tu alrededor la gente que en vez de estar queriendo contigo, están como dices, a ver si pasa, a ver, vamos a ver. No están unidos contigo. Lo que están en la expectación, a ver si fallas, a ver si, vamos a ver si es verdad que lo va a levantar, vamos a ver si es verdad que va a haber. Y eso fue lo que Jesús evitó ahí. Yo voy a entrar con mis discípulos, pero todos estos llorones que están ahí, todos estos que están lamentándose, sácamelos para afuera. Míralo, léelo. Vamos a terminar ahora, ¿sí? Dice, y entrando en la casa, no dejó que entrase nadie consigo, sino Pedro, Jacobo, a Juan y el padre de la y la madre de la niña. ¿Y lloraban qué? ¿Y hacían qué? Por ella. ¡Ay, Señor! ¿Por qué te la llevaste? ¡Ay, Señor! Tenían un lloriqueo allí. Y hacía rato que la nena estaba muerta, déjame decirte. Porque en el camino fue que le dijeron, mira, y no se sabe qué tiempo había pasado. Porque lo que esa persona salió de la casa a darle la noticia a Jairo, que te venía de camino, más la trayectoria allá, tuvieron que haber pasado unos cuantos minutos. No sabemos cuánto. Pudo haber sido hasta media hora o más. ¿Sí o no? Y dice que... Y lloraban y se hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo... No lloréis, no está muerta, sino vuelvo otra vez Jesús a mentir. ¿Verdad? Los criticones que critican la fe dirían eso. Bueno, pues Jesús está diciendo una mentira porque está muerta. Otra vez. Porque no saben que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene que aprender el lenguaje de fe. A llamar las cosas que no son como si fueran. Como, aunque te critiquen la gente, y los primeros que te van a criticar son los evangélicos o los cristianos. Porque tenemos más cristianos carnales e ignorantes en las iglesias que pelo tenemos en la cabeza. Yo sé que esto ofende a algunos, pero es la verdad. ¿Y qué dice en el verso 53? ¿Y se burlaban de qué? Sabiendo que estaba qué, el tipo está loco, pero bueno, y esa vaina. Él no sabe que está muerta. ¿Ah? Ese es de la superfe. Ese es de los que
confiesan y declaran de la superfe, diciendo que está, que ella no está muerta, sino que duerme estando muerta. Ese es de la superfe. Así te van a decir a ti cuando tú hables la palabra, te van a criticar. ¿Y de a qué iglesia tú vas? A la de Pedro Coto. Esa es falsa doctrina. Esa es falsa doctrina. Ahí niegan las enfermedades. No, aquí no negamos las enfermedades. Aquí le negamos a la enfermedad prevalecer en nosotros. Porque fuimos redimidos de ella. Aquí no negamos las enfermedades. Aquí no negamos las dificultades. Pero vamos en contra de ellas. Con la autoridad que Dios nos ha dado. Sí, porque la gente va, dice, ten cuidado. Entonces empiezan a meterle miedo a la gente. Ten cuidado. Allí las mujeres usan pantalones. Son unas inmundas. Jezabeles y se pintan. Tienen, son como, como Celia Cruz, Bemba Colorá. Ay, Señor. Dice que se burlaban de él. ¿Sabes lo que es eso? Que tú estás tratando de ejercer la fe y la gente, en vez de ayudarte, empiecen a burlarse de ti, dando a entender que estás equivocado. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Una de las cosas que tenemos que observar, que yo se lo enseñé los otros días, Jesús no hacía oraciones largas, ni los discípulos tampoco, ni tampoco para ciertas cosas como esta le pedían al Padre, sino demandaba que sea hecho lo que ellos querían. ¿Sí o no? Cuando Pedro se encontró con aquel en la puerta de la hermosa, el cojo, ellos no empezaron a ponerle la mano. ¡Ay, Dios mío, de misericordia, levántate este cojo, de misericordia! Nada. De lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hay cosas que sí se las podemos pedir al Padre, pero hay cosas que nosotros tenemos que demandar que sean hechas. Usar la autoridad que Dios nos ha dado. Si te enfrentas a un demonio, no tienes que decir: el Señor reprenda al diablo. No, repréndelo tú. Dios te ha dicho que el diablo va a huir de ti cuando tú te sometes a la palabra. De ti, de ti. Es distinto a lo que tú oyes por la radio. Es distinto a lo que tú oyes de los predicadores. Ay, pero ¿quiénes somos nosotros? A mí me has dicho hasta arrogante, porque hablo así. Yo hablo con todo el derecho que me da la palabra de Dios. Yo hablo como quien tengo autoridad. Como decía, como le decía Jesús, este habla como quien tiene autoridad. No habla como los fariseos, que son, tú los ves con mucha oración y mucha cuestión, y creyendo que Dios, por su palabrería, los va a escuchar. ¿No has visto a personas que para hacer oración tú ves que: oh, Señor, Padre nuestro, tú que si esto, y empiezan a hablar todos los atributos de Dios? Como quien dice, vamos a ablandarlo primero para entonces pedirle. Tú no vas a encontrar a Jesús clamando al Padre para hacer un milagro de alguien, ni a los discípulos tampoco. Ellos sabían que tenían un nombre sobre todo nombre para usar. Ellos sabían que tenían poder. De lo que tengo te doy. Mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Ese era una realidad para ellos, todo eso. Esas verdades estaban arraigadas dentro de su corazón. Ellos, las veces que tú lo oyes clamando a Dios, por ejemplo, cuando estaban siendo perseguidos, Padre, que le oraron a Dios para que con denuedo prediquemos el Evangelio mientras tú extiendes tu mano haciendo milagros y prodigios. Mira sus amenazas y concédenos que con denuedo hablemos tu palabra, ¿sí o no? Eso era lo único. Pero ellos, cuando se confrontaban con un enfermo, no oraban al Padre, le hablaban a la enfermedad, le hablaban a los demonios: sal de él,
En el nombre de Jesús, te lo ordeno, sal de él. No empezaron, no, Señor, libéralo, por favor. Ay, me manda poder. ¿Cuánto tú cantaste eso? ¿La manda poder? Poder del cielo, manda poder. Y yo lo quiero. Manda poder a nuestras manos. Y Jesús le dijo, pero chicos, y yo te dije, pondré la mano sobre los enfermos y sanará. ¿Qué poder más? Para que tú veas cómo a nosotros nos condicionan a cantar cosas que en realidad no se sujetan a la palabra. O dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Todos tenemos la medida de fe. Y la fe viene por el oír, no es algo que Dios te da, es algo que tú buscas. Mas tomándola de la mano, verso 54, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de qué. Y sus padres estaban como atónitos. Estaban sorprendidos. Pero Jesús le mandó a que a nadie dijesen lo que había sucedido. La realidad de la muchacha era, estaba muerta. Pero llegó la verdad y la verdad la hizo libre de la muerte. Vamos a estar puestos de pie. ¿Tiene frío? Ay, porque veo a uno por ahí, mira, que ya se está estirando, cuidado con usted. Ay, Señor amado, Dios es bueno, ¿verdad que sí? Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias, Señor. En esta mañana damos gracias. ¿Cuántos aprendieron algo en esta mañana? Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Y mire, no hay una cosa más tremenda que estudiar, especialmente la escritura. Cada día tú vas comprendiendo mejor las cosas. Yo cuando me siento a estudiar, yo algunas veces hasta me tengo que levantar del asiento cuando algo salta de la escritura y lo recibo. Digo, wow, yo las veces que yo he leído esto y no había visto lo que estoy viendo, wow, me tengo que levantar y ir a la cocina, prepararme un poquito de café para digerir. Pero yo no sé cómo hay tantos cristianos que no valoran esto. ¿Tú sabes cuál es tu mayor enemigo? La ignorancia, no es el diablo, es la ignorancia. Porque el diablo no puede contra la verdad. El diablo no puede en contra de la verdad. Esa es enemiga de él. El diablo, tú sabes lo que hace, dice, si yo puedo entretener la iglesia con gritos de jubilito, ¿ah? Y mucho brinco y mucho salto y lucecitas a media luz, ¿ah? Pero que no conozcan la palabra. Mira, una de las cosas que hizo la iglesia católica fue esconder esto. Prohibido a los feligreses leer la Biblia. Solamente los sacerdotes lo podían leer. Es una acción diabólica para que tú no te enteres de la verdad. Esa es una acción diabólica. Escóndele la verdad y no pueden ser libres. ¿Usted sabe el cuento que yo le el relato que no es un cuento, es una realidad, pasó. Voy ahora, ¿qué hacen así paraditos? Es muy, muy, muy bonito. Cuando los esclavos fueron liberados en Estados Unidos, a todos se les dio su carta de liberación. Eres libre, ya no eres esclavo. ¿Pero qué pasó? La gente que tenía hacienda, que tenía muchos esclavos, pues dijeron, nos fastidiamos. Le han dado la libertad a estos esclavos que nosotros.
que no sirven. ¿Qué vamos a hacer? Y un hombre que tenía muchos esclavos estaba atribulado por eso. Dice que su compañero le dijo, don't worry, be happy. You understand what I say? Yes. Don't worry, be happy. Ellos, es verdad que se les dio la carta de libertad, pero ellos nunca han vivido en libertad. No saben cómo vivir en libertad. Y seguirán siendo, pensando y actuando como esclavos porque no saben vivir la libertad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? No sabían vivir como libres. Prefirieron volver a la cebolla. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no sabían vivir como libres. El que vio las películas de Moisés me gustó porque así mismo lo expresaron. Esta gente no saben vivir como libre, en libertad, no saben vivir como libres, tienen mente de esclavo. Y si el diablo logra que tú tengas la mente de esclavo de lo que eras antes y como pensabas antes y no la renueves, no, a él no le importa que tú estés sentado en una iglesia, entretenido, pero no representas para él ningún peligro porque eres un ignorante de tus derechos, de lo que eres en Cristo y de lo que posees. Y usted ve mucho entretenimiento dentro de la iglesia. La iglesia llena de filosofías mundanas. Filosofías son corrientes de pensamiento. El evangelio no es una filosofía, aunque muchos lo tienen como una filosofía. El evangelio es la verdad. Amén. Filosofía hay millones. Filosofía lo que quiere decir una manera de pensar, una manera de creer. Y en el mundo está lleno de distintas filosofías. Y de ahí es que nacen la mayoría de todas las religiones, de una filosofía, de lo que alguien cree. Yo creo que esto es así, yo creo que esto es así, pero la verdad está aquí. ¿Tú quieres salir de la ignorancia? Lee. ¿Tú te toca ahí? Cumplirles. Nos vemos. Tengo sed. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.